Buenas noches, estimados participantes de una, un espacio más, una oportunidad más de encontrarnos en eh, Hablándote de capacitación. Como ustedes saben, todos los martes a esta hora estamos juntos, nos dedicamos un tiempo para hablar de formación, de entrenamiento, de conocimiento, de desarrollo de habilidades, de todo lo que implica también nuestro futuro, porque en ese sentido que tenemos que ser eternos inconformes, ¿no? lo que se trata es que estemos todo el tiempo siempre eh, apostando por nuestro conocimiento, por nuestro desarrollo, por nuestra preparación que definitivamente nos mantiene activos en esta realidad. Hoy quizás más en el mundo virtual hemos tenido que entrar en estas nuevas metodologías, todo lo que implica la parte digital, pero eso no puede ser un freno, ¿no? se trata que definitivamente estemos preparados también para sacarle el máximo provecho y sin duda es una oportunidad también para reinventarnos, sobre todo la generación X y los baby boomers y todo lo que venimos por ahí para allá pero ah, muy natural para la generación Y o Millennium, para la generación Z, el que puedan eh, interactuar con la información en este espacio, yo diría, eh, diferente. Sin embargo, eh, estamos conscientes que tenemos un mundo de posibilidades de acceder a, al conocimiento, a, a nueva información, de estar actualizado en la dinámica de lo que hoy supone el mundo, donde muchos eh, aspectos están continuamente cambiando. O sea, hoy yo creo que la variable... Eh, fija la variable normal es el cambio en, en nuestro entorno. Entonces, definitivamente, en esta oportunidad vamos a hablar inclusive hoy de un tema súper importante que es la gestión de actitudes, cómo gestionar las actitudes de nuestros colaboradores en la empresa, sobre todo si tenemos un rol de mando medio o tenemos un rol dentro del área de recursos humanos. Yo creo que también los tips que vamos a ver hoy son súper importantes e interesantes, así que yo les pido que nos sigan hasta el final. Y por favor, eh, no se pierdan eh, el tema principal del Hablándote de hoy, 8 de septiembre, que es gestionando las actitudes dentro de la empresa. ¿no? Por ahí si le pueden compartir, compartir a algunos conocidos de la, de la propia organización, gente que ustedes saben que tienen responsabilidades con equipos dentro de cualquier empresa, pues les va a ayudar muchísimo el tema que vamos a desarrollar como parte de lo que sería una capacitación. De hecho, una capacitación de un tema que nos preocupa a todos, porque yo creo que la, la gestión de actitudes desde la posición hasta de colaborador, como jefe, como gestor de personas siempre puede ser un tema que nos esté dando vuelta, pues, cómo lo solucionamos. Yo creo que no hay nadie que no tenga un equipo de 10 personas y no tenga alguien con problemas de actitudes, es propio la naturaleza humana de la complejidad que nos toca afrontar. Sin embargo, no vemos muchas capacitaciones, no tenemos muchos recursos a las manos a las cuales acudir normalmente para saber cómo gestionar estos temas y sacarle siempre un resultado o una consecuencia positiva. Pues de eso va a tratar el taller que vamos a compartir el día de hoy. Y antes de empezar, colegas, me voy a tomar unos minutitos, como siempre, como los que han venido otras veces a estos espacios y han compartido, y hemos hecho tan amena la noche, una noche de martes diferente, eh, los cursos y las actividades que Enfoca como escuela empresarial tiene preparada para ustedes en, en esta semana y que sin duda lo que buscamos nosotros, básicamente, es responder también a las necesidades que nuestros clientes nos van, nos van planteando en la práctica y que tiene que ver un poco también con las expectativas eh, propias de MECA. Sabiendo que por los diferentes canales que hoy tiene enfoca en, en la gestión de la comunidad de aprendizaje que nos ha tocado llevar adelante, ya tenemos más de 13.500 miembros en Facebook, tenemos más de 2.000 personas que gestionamos a través de los grupos 6, 7 grupos de WhatsApp y bueno, toda, todo el contacto directo que siempre eh, hay para que podamos estar juntos y podamos sobre todas las cosas eh, conectarnos con necesidades y posibilidades que nos puede brindar sin duda el entrenamiento. vamos entonces a hablar un poquito de lo que sería a, específicamente las propuestas para que ustedes puedan acceder durante eh, la semana. muy bien. Bienvenidos entonces, una vez más, reitero a este Hablándote de Capacitación, actividad permanente que todos los martes enfoca, lleva adelante en este streaming en vivo. Estamos en vivo, ustedes pueden escribirnos, le contestamos y, eh, y estamos totalmente en interacción, que es de lo que se trata, estar en contacto con nuestros clientes y, y siempre estar intercambiando criterios que pueden ser pues eh, muy positivos. Vamos a hablar primeramente de nuestras membresías. Arrancamos hablando de la membresía. De eh, Plata, la membresía de Plata, sin duda, lo que nos da la posibilidad es de acceder a través de un pago de 500 bolivianos de dos actividades de capacitación, lo cual disminuye el precio en un 25% del estándar que normalmente cobramos. Y esto durante 15 días está activo para que usted elija prácticamente de tres cronogramas diferentes, cuáles son las que más les gustaría poder acceder. Tenemos también la membresía empresarial plata, que es muy similar, solamente que da la posibilidad de participar de tres capacitaciones por el valor de 750 bolivianos y que está más orientada a lo que son empresas. ¿no? Otra alternativa es la membresía oro, mucho más económica. A través de un pago de 800 bolivianos se puede acceder a cuatro capacitaciones, lo cual deja el valor en 200 bolivianos, eso representa el 30% de descuento de una actividad promedio y en la membresía empresarial oro serían por mil bolivianos la participación en cinco actividades. Recuerde que estas membresías tienen la particularidad que ustedes pueden eh, acceder a cinco actividades diferentes o a cuatro o pueden ponerse de acuerdo cuatro colaboradores, hacer el pago en conjunto y de la misma manera pudieran participar de cada uno de los cursos. Vamos a hablar un poquito entonces de los talleres específicos, los temas que tenemos preparados para esta semana y sobre todo pensando en ti y que sigas invirtiendo en tu formación continua. Esta semana yo diría que es la semana de la reinvención, de la innovación. Muchos de los cursos están orientados a, a este tema y es siempre ver el lado positivo dentro de lo negativo. Así como nos enfocamos en, en algo mejor a pesar de que hemos tenido que llegar a un cambio que no fue necesariamente planificado, ¿no?, pero siempre puede resultar en, en, una buena, en una buena consecuencia. Aquí tenemos un poquito el slide de los cursos de los cinco talleres que estamos programando para todo público en la semana. Dos de ellos empiezan el día viernes y los tres restantes van a empezar en sí el día lunes de la semana que viene. Vamos a ir hablando específicamente de cada uno de los talleres para que ustedes lo puedan conocer en detalle. Tenemos el taller de Business Intelligence, es un taller eh, basado en el uso de las tecnologías para todo lo que es el procesamiento de la información lo cual permite tomar decisiones gerenciales eh, argumentadas, fundamentadas, ¿no? El, el business intelligence, que es la inteligencia de mercado, que nos va a llevar por el camino, obviamente, de todo lo que supone la, la preparación en ese sentido y la exigencia de poder estar mirando detalles que, que sin duda se convierten en algo súper importante cuando la realidad está continuamente cambiando, cuando tenemos un contexto... De mucha, de mucha transformación. Y específicamente este taller va a tratar eh, la metodología del Power B, o sea, en sí la plataforma de Power B, en un nivel introductorio para poder eh, aprenderla y aplicarla dentro de la organización. Muy bien, ahí tenemos eh, también el, el curso que empieza el 11 de, de septiembre de innovación en los negocios para maximizar resultados. Esto es un curso eh, que va a introducir en la cultura eh, el tema de la reinvención, la innovación, la creatividad para convertir problemas en oportunidades, cómo hacerlo paso a paso y cómo aplicarlo específicamente. Otro de los talleres que tenemos planificado, esto sí ya para el lunes de la semana que viene, estamos hablando del 14 de septiembre, es eh, el taller de análisis de riesgo crediticio eh, post-cuarentena. Este es un taller más orientado a, a instituciones financieras, instituciones que se dedican a dar eh, crédito a través de las operaciones comerciales y lo que quieren es tener una metodología que reduzca en sí eh, el riesgo que pueden asumir en las condiciones en las que nos encontramos actualmente a la hora de seguir otorgando los riesgos como se venían dando eh, hasta el momento. Este es un taller de mucho éxito donde siempre hemos tenido un montón de participantes por la actualidad, por la preocupación que existe en instituciones que se dedican a basar su... El negocio en la otorgación de crédito para saber cómo hacerlo a través de una metodología que sea segura, que sea confiable. ¿no? Muy bien, otro de los talleres que tenemos planificados para el 14 de septiembre es el curso de gestión productiva de las emociones, donde se va a dotar de una serie de herramientas, de recursos que nos van a permitir gestionar las áreas, los diferentes sectores, los equipos de trabajo en función de que las emociones sean canalizadas de manera positiva en un momento donde sabemos que emocionalmente en muchas empresas no estamos tan bien por el nivel de dificultad, por el nivel de complejidad que tenemos que afrontar y que sin duda hace falta tener ciertas metodologías, ciertos recursos que permitan reorientar la dirección de las personas desde el punto de vista positivo. Y cerramos con el curso de Design Thinking, también el 14 de septiembre, es un curso centrado en usar una herramienta de innovación, más que todo para el área de recursos humanos, cómo podemos producir la innovación centrada en las personas a través de aplicar esta herramienta específica, se va a aprender paso a paso, pero a diferencia de lo tradicional, que es una herramienta que normalmente se usa en áreas de atención al cliente, áreas de marketing o áreas comerciales, vamos a usarla ahora vinculada a lo que es la gestión del talento humano. Eso obviamente para afinar prácticas, para mejorar metodologías, meternos en los procesos del área y ver qué cosas pueden generar un mejor impacto recopilando las ideas y los criterios de los colaboradores en un momento donde el recurso humano se tiene, que inventar y se tiene que reinventar y no seguir haciendo eh, la gestión que se venía haciendo hasta el momento porque obviamente las condiciones son diferentes. De la misma manera, invitarlos a participar del de programa internacional en dirección estratégica que estamos gestionando este año para comenzar el 25 de septiembre con la Universidad de Belgrano en unión también con la Fundación de NUO. Es un programa que va a certificarlos como posgrado y que eh, va a recoger cinco capacitadores de primer nivel que, que van a estar al frente de cinco módulos con temáticas muy actuales que tienen que ver con la manera en que pensamos, diseñamos y desarrollamos estrategias para que las organizaciones crezcan en positivo. Eh, también hablando un poquito de todas las cosas que estamos haciendo en, en Enfoca, pues eh, yo creo que los servicios eh, suelen ser bastante interesantes, como el servicio de apoyo y orientación psicológica, asesoramiento y capacitación de su personal hoy te vienen profesionales de primer nivel como es la licenciada Andrea Pilar Rangel la licenciada Andrea Guzmán en este caso María René Muñoz y mi persona para eh, intentar acompañar también este proceso de adaptación readaptación vuelta a la oficina eh, productividad resiliencia que es tan necesario en la organización en los momentos que nos encontramos tenemos también el servicio de team building in house son capacitaciones que damos ya con la modalidad virtual adaptado a, este, a, este nuevo, a esta nueva plataforma para buscar reordenar a los equipos que mejoren su comunicación, su interacción, la coordinación en momentos donde estos factores son sumamente necesarios. Los días sábados estamos con nuestro club de a, asesoramiento pro empleo. Eh, ya hemos hecho el segundo. Ahí también los invitamos a participar. Este club lo que busca es tocar temáticas de aquellas personas que todavía no han encontrado trabajo, están en una fase de búsqueda para tener la reinserción laboral y aquí nosotros los acompañamos durante una o dos horas con temáticas que pueden ser de su interés y que los van preparando para ese momento, para que ese momento llegue de ¿no? una manera cada vez más rápida y productiva. Eh, también estamos eh, con el servicio específicamente de todo lo que supone el coaching. Trabajamos tres líneas, el life coaching, que es el coaching de vida. Eh, aquí ya vamos con programas que eh, duran desde 10 sesiones hasta 6 meses de trabajo. El coaching gerencial, más que todo para desarrollar competencias y habilidades de liderazgo y dirección de equipos de trabajo. Y tenemos el coaching financiero que está más enmarcado en lo que es la, la parte económica, el manejo económico de ya sea las finanzas personales, el hogar o también en la empresa. Mucho se utiliza de forma cruzada. Por ejemplo, tenemos varias personas que están pasando hoy el coaching financiero estando en el área comercial porque definitivamente tienen que manejar más la parte económica. Entonces, como que les conviene prepararse desde punto, de ese punto de vista. Síguenos en nuestras actividades semanales gratuitas, nuestra invitación. Aquí tenemos, como ustedes saben, los lunes a las 7 de la mañana el Enfócate en Bienestar, que es una sesión de preparación física de aproximadamente una hora, donde los esperamos siempre para empezar la semana energizado. Los martes tenemos este encuentro de Hablándote de Capacitación. Siempre son bienvenidos, un gusto tenerlos acá y poderle compartir una parte de nuestro conocimiento. Los miércoles tenemos el webinar en vivo. Miércoles a las 7, 8 de la noche tenemos siempre un curso gratuito a través de Zoom, donde pueden participar todos los interesados, que se va anunciando paulatinamente a través de la semana. ¿No es cierto? Hoy tenemos, este, este, esta semana tenemos el Poder de la, de la Voluntad con Josué. Él nos va a hablar de su libro, creo que es un, una temática eh, sumamente interesante, a la cual no pueden faltar porque toca mucho el tema personal. Y lógicamente tenemos los viernes también el Facebook Live, donde... Reproducimos algún video de nuestros talleres en vivo y donde ustedes pueden acceder también de manera eh, directa. Entonces, tenemos siempre, bueno, y ahora estamos los sábados con el club de asesoramiento pro empleo, ¿no? Para ayudar a la gente a encontrar trabajo. Entonces, yo creo que estamos siempre activos en enfoca en nuestra realidad para buscar siempre alternativas que nos puedan llevar por eh, mejor camino. Muy bien, colega. Esas son las actividades que tenemos planificadas. Yo diría imperdible, no. Es eh, simplemente eh, conectarnos a, a Enfoca, conectarnos a, a las posibilidades que brinda y ver cómo eh, podemos, podemos estar participando, pues lógicamente de cada una de las mismas, sacándole el, el máximo provecho posible y que ustedes puedan también, eh, yo diría participar de una manera de una manera activa, no. Eh, como les digo, estamos totalmente accesibles a través de acá del Facebook, LinkedIn también, es una forma en que nos contactamos con nuestros clientes y que podemos tener eh, esos, esos encuentros específicos. Eh, también nos podemos conectar a través de, las, eh, de, los, de los grupos de, de, de WhatsApp, donde eh, ustedes pueden acceder a nuestra información y, uh, y sin duda podemos estar siempre... Eh, eh, yo diría pendiente de sus solicitudes, inclusive los cronogramas, nosotros los amamos muchas veces en base a las solicitudes que los mismos clientes nos hacen de manera específica. Vamos a entrar en la temática del día de hoy: gestión de las actitudes en la empresa. Una temática, como yo decía, actual, una temática que a muchos de los que nos dedicamos a dirigir personas y a gestionar equipos nos preocupa. Vamos a ver algunos tips que son eh, interesantes e importantes para poderlos abordar en en nuestra realidad y vamos a ir viendo las posibilidades que tenemos en ese sentido de poder ser exitoso. Yo diría que vamos a comenzar con una frase ¿no? importante que dice las actitudes en el trabajo marcan la calidad de nuestro desempeño y los resultados que seremos capaces de lograr. Es decir, la actitud define a las personas, no solamente en el ámbito organizacional, nos define en cualquier ámbito. ¿no? Somos o nos califican cómo nos comportamos. La actitud tiene un componente conductual importante. El cómo yo me comporto es como la gente al final me termina viendo. Entonces, hay un dicho que dice: Dime cómo te comportas y te diré quién eres. Bueno, no es así el dicho, pero definitivamente creo que sí tiene una relación clave con nuestra proyección. Cuando uno ve a la gente en la empresa, cuando uno ve a la gente en las áreas, creo que una de las cosas que más impacta a primera vista es la actitud. Es decir, ¿qué actitud asume ante las malas noticias? ¿Qué actitud asume ante la crítica que le podemos hacer? ¿Qué actitud asume ante. Una, una solicitud colaborativa que le pueda hacer un colega. ¿Qué actitud asume ante el trabajo mismo? no Porque de hecho tenemos que llevar adelante un proyecto, una asignación, a veces hay que quedarse fuera del horario o hay que llegar más temprano. Y ahí tenemos a las personas que, desde los contreras que siempre dicen que no, hasta las personas que justifican todo lo que hacen, lo malo y lo bueno, porque no se sienten responsables de nada al final. Entonces, estamos rodeados de, yo diría, un menú de opciones en términos de la actitud. No siempre encontramos la actitud en los demás que quisiéramos tener o quisiéramos eh, rodearnos, pero definitivamente se trata de que tengamos una posición activa ante esto y podamos hacer algo, podamos influir, podamos impactar para ir generando el tipo de actitud que necesitamos. Ahora, creo que lo primero aquí, colega, entre ustedes y nosotros ponernos de acuerdo qué cosa es la actitud. De actitud hablamos todo, inclusive a veces lo confundimos con lo que es aptitud con P. Y la aptitud con P es estar apto para hacer un trabajo o estar apto para hacer algo que se nos está exigiendo, es la relación entre la capacidad y la exigencia. Pero la actitud con C es diferente. Cuando hablamos de actitud con C tenemos que pensar que las, maneras, que las personas asumimos diferentes actitudes ante la vida porque también tenemos caracteres diferentes y tenemos estados de ánimos diferentes. Es decir, que dos factores claves que van a determinar nuestra actitud es mi personalidad, es mi carácter, así como el momento en el que yo estoy, cómo me siento ahora. De hecho lo sabemos, en la empresa no es lo mismo la actitud de los lunes en la mañana, aunque a veces ya con esto de la pandemia y la cuarentena no sabemos ni cuándo es lunes ni cuándo es viernes. Ahora fue nuestro primer fin de semana fuera de la cuarentena, así que de alguna forma se sintió extraño. Eh, pero yo creo que siempre arrancar nos cuesta más y se marca el lunes como el día más feliz de la semana. Digo, o sea, no sé si están de acuerdo conmigo, pero más allá de que es el más feliz, si vemos ciertas actitudes en las personas que no son las que se tienen normalmente. ¿no? Ahora, ¿qué cosa es la actitud? Es la predisposición que tiene una persona para actuar de una manera u otra, o positiva o negativa. ¿Cómo calificamos una actitud si es positiva o negativa? Por la consecuencia que deja, por la consecuencia que transmite en el contexto donde la persona se desenvuelve. Esa consecuencia puede ser medida por la calidad de relación con la gente, por la percepción que generan los demás, por cuánto contribuye a los objetivos de la persona y del equipo, Etcétera, etcétera. Inclusive hasta tiene un impacto en el clima organizacional. ¿Por qué elementos está marcada esa actitud? Obviamente está marcada por nuestra forma de pensar, está marcada por nuestra forma de sentir y por una serie de acciones que llevamos adelante. ¿ok? Entonces la actitud es lo que va a justificar que actuemos de una manera u otra, la diferencia de actitud entre dos personas ante un mismo evento. ¿no? Aquí vamos a contar un chiste para hacerlo lo de la noche más... Yo diría más llevadero y más y con un lenguaje más eh, conectado con, con nuestra audiencia. No sé si ustedes saben, pero hay dos amigos que eh, van a un gimnasio, eh, están ahí una sesión, bueno, ahora hay que ir con los gimnasios con cuidado, manteniendo la, la distancia física y toda la protección que hay que tener. Salen del gimnasio y como a una media cuadra se encuentran un león en el medio de la ciudad. Imagínense, un león. ¿Qué hace este león? ¿Se escapó del zoológico? Bueno, aquí en el zoológico no hay ni leones. ¿De dónde vino este león? Aparte del COVID-19, ahora nos toca un león. O sea, perdón, no nos puede pasar nada más malo todavía. Y claro, los dos amigos, misma situación, se quedan perplejos, mirando al león, asustado. Y de pronto, uno de los amigos se empieza a agachar y empieza a abrir su, su mochila y empieza a sacar un kit, ¿no? empieza a sacar uno de los zapatos deportivos. Y el otro amigo lo mira, lo que está haciendo, le dice, oye, Juan, ¿qué, qué piensas hacer? ¿Tú, tú ¿Tú estás loco? ¿Piensas correr más rápido que el león? Y él le dice, no, 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 pienso correr más rápido que tú. Uy, <laughs> está claro el mensaje, ¿no es cierto? Misma situación, una situación de peligro, una situación eh, que de influencia negativa, dos personas que están pasando por el mismo hecho, dos actitudes diferentes. Uno tiene la actitud de salir corriendo, de huir, el espíritu de conservación, el otro está paralizado, no tiene idea, no sabe qué va a suceder. Nos pasa en la vida esto, ¿verdad? Nos pasa en el trabajo y también nos pasa en TND, ¿sí? No, entonces tenemos gente que en el trabajo no sabe cómo va a reaccionar ante las dificultades, no sabe, se queda paralizado. no tiene idea, no tiene criterio, no toma decisiones. Ojalá que no sea el gerente general o algún mando medio, pero definitivamente lo vemos y cuánto afecta eso al equipo de trabajo. Y si no viene alguien y le dice, oye, Juan, tienes que ir por acá o tienes que ir por allá, de, definitiv definitivamente no se logran los resultados. Eh, si tenemos mucha gente como el amigo que no hacía nada y tenemos otras personas que abren su mochila y buscan resultados, abren su caja de herramientas, como decimos para irse para adelante. Y bueno, ese ese es el tipo de actitud que necesitamos. Ahora, algunos elementos importantes cuando tenemos un acercamiento a la actitud, sobre todo con un enfoque de desarrollo, es decir, quiero conocer más lo, la problemática de actitudes en mi empresa para cambiarla, para mejorarla, para impactarla en positivo. Necesitamos gente con actitud positiva, necesitamos campeones, necesitamos gente que se levante en la mañana viendo la vida con optimismo y esté dispuesto a dar lo mejor para seguir adelante. Primer elemento importante, la actitud es causal. Mala o buena, lo que hay que saber es que la actitud es siempre la razón de algo. No sucede por casualidad. Si alguien tiene una mala actitud, lo más importante es llegar al origen del problema. Es decir, es por algo. Obviamente cuando ya ha sucedido durante mucho tiempo, la persona ya lleva con mala actitud muchos meses. Pues lógicamente ya se convierte en parte de una identidad y la, la persona lo asume a través de su personalidad, pero no hay que dejar que eso pase y por eso un principio clave en la gestión de la actitud es afrontarla contingentemente. Nada, vez que uno, nada más que uno ve que un colaborador tiene mala actitud, tenemos que acercarnos, tenemos que hablarle y tenemos que ver cómo lo resolvemos. Segundo elemento clave, está determinada por hechos internos y externos de la persona. Es decir, el contexto tiene una influencia en la actitud, mis colaboradores, el clima organizacional de la empresa, mi jefe las cosas que pasan, los clientes, también cómo me tratan los clientes, las relaciones que yo tengo o de construcción o de conflicto en un día normal, pero también la parte interna emocional de la persona, cómo se siente la persona, los hechos por lo que ha pasado, el tema familiar, la cuestión económica que hoy está tan afectando tanto el estado de ánimo y un montón de factores más. Si yo estoy bien conmigo mismo o no estoy bien conmigo mismo. Entonces, la confluencia de factores internos y externos hacen que tengamos determinado tipo de actitud. ¿Cómo nos ponemos a esto y cómo le damos un vuelco y cómo lo manejamos positivamente? Es lo que va a determinar la diferencia entre las personas exitosas que salen adelante en sus vidas y las personas que se quedan enganchadas en determinados hechos negativos que por ahí lo marcan para siempre. Tercer elemento clave: si sí influye en la calidad del trabajo y los resultados. Es decir, no hay que hacerse la vista gorda, colegas. ¿no? Alguien con problemas de actitud sí va a dejar una huella negativa en la productividad en la atención al cliente, en las metas de venta, es decir, es algo en lo cual nosotros como gerentes, nosotros como mando medio tenemos que intervenir. No podemos dejarlo pasar. De hecho, cuando dejamos pasar un problema de actitud, con el tiempo pasa como con el vaso de agua, se convierte en una tormenta. Entonces, cada vez que identifiquemos que un colaborador, un miembro del equipo tiene problemas de actitud, hay que gestionarlo, hay que hablarle. Y hay que ver qué acciones. De hecho, esta, esta guía que yo les voy a compartir más adelante les va a servir perfectamente para poder llevar los pasos que se necesitan. Y al final, bueno, sí es una responsabilidad de las estructuras de dirección, tanto de los mandos, medio y gerente, realizar. Fíjense que no estoy diciendo recurso humano. Recurso humano aquí es un asesor, un colaborador, un especialista. Él va a acompañar, va a orientar, pero no tiene que meterse en el medio. La primera responsabilidad de un problema de actitud en un equipo cualquiera. La tiene el propio jefe del equipo, el propio responsable. Ahora, ¿por qué se producen los errores humanos? Un poco para entender cómo ubicar el problema de actitud aquí, yo diría, en un sistema que nos permita ver cuánta importancia tiene. A ver, un error humano en una organización solo se puede producir por tres razones. Uno puede pensar que son por 50 razones, pero en la práctica no es así. Todo es deducible a tres razones fundamentales. Primero, se produce por un no sé. Es decir. El error se produce porque la persona no sabía lo que tenía que hacer bien, no sabía el contenido de su puesto, no sabía las funciones de su trabajo, no sabía los pasos del procedimiento, no sabía. Entonces, aquí cuál es la verdadera causa, ahí a ver, lo dejo abierto a que ustedes me contesten por el chat. Cuando la razón es el no sé, ¿qué es lo que está de base? ¿No? ¿Qué es lo que está de base cuando un no sé predomina en el error humano? Ahí pueden ir escribiendo, por favor. Vamos aprovechando el chat del Facebook Live. Un no sé. Bueno, la causa fundamental de un no sé es la falta de conocimiento. Y esa falta de conocimiento y de, y de entrenamiento, de capacitación o entrenamiento, entendiendo la capacitación como, como más la capacitación teórica, el conocimiento teórico y el entrenamiento más como la parte práctica. ¿Cómo lo resolvemos eso? Pues obviamente capacitando a las personas. Eh, ya sea porque no se le dio una buena inducción, ya sea porque no, le, no gestionamos bien el cambio del procedimiento, ya sea porque la persona no tiene el perfil técnico deseado y hay que darle mayor información, hay que crear esas habilidades técnicas para que la persona se pueda desenvolver. La solución es relativamente fácil, el porcentaje de rescatabilidad de alguien que comete errores por un no sé es del 90%, fundamentalmente porque eh, es, está mediado por su capacidad intelectual de apropiarse de cosas nuevas. ¿no? Ahora, la segunda razón por la que alguien puede fallar en sus funciones es porque no puede. Él sabe, conoce el contenido del puesto, sabe los procedimientos, conoce las herramientas, pero no puede. Simplemente lo intenta, pero no puede. ¿Cuál es el problema de base aquí? A ver, escribamos en el chat. ¿Cuál es el problema para que un no puede cometa errores? Fíjense que estamos hablando de alguien que de repente... Está en atención al cliente, pero no puede, tiene miedo escénico. Alguien que, que está en contabilidad y tiene que revisar un montón de documentación, pero no es detallista. Un líder que, que tiene que gestionar un equipo de trabajo, pero es déspota. Entonces, por mucho que intenten algo diferente, no pueden. Está ceñido fundamentalmente, yo diría, a su personalidad, a su forma de ser, lo cual lo hace más, más difícil. Soluciones aquí, bueno, el problema es el perfil. Pusimos a la persona en el, en el puesto equivocado. Entonces, la solución es una rotación. Quizás una asignación diferente de tareas, un proyecto que tenga más relación con su perfil. No vamos a cambiar el carácter o el perfil de una persona en el corto plazo. No es la voz de la empresa, no es responsabilidad de la empresa cambiar los perfiles de la gente. Nos puede tomar mucho tiempo y no siempre vamos a lograr un buen resultado. Entonces, mejor tratar de irlo poniendo en aquellas posiciones donde la persona pueda ser más productivo, más competitivo y generar un mejor resultado. Sin embargo, no siempre eso se puede lograr. No siempre podemos eh, diseñar puestos para la difer los diferentes caracteres de personas que tenemos. De hecho, si yo le dijera a ustedes, oiga, piensen en todas las personas de su empresa que ustedes están seguros que no están en el puesto correcto. Piensen, a ver, ¿qué se les viene a la mente? ¿Cuánta gente se les viene a la mente? Pongamos un número ahí en el chat. Cuatro, diez. A ver, ¿cuánta gente se nos viene a la mente que no está bien ubicado? ¿Quién lo seleccionó a esta persona? ¿No? ¿Quién, ¿Quién puso a esta persona en esta posición? Yo creo que el reto está en cómo, en cómo hacemos esto algo constructivo y no destructivo. Pero en muchas ocasiones, bueno, la decisión tiene que ser muchas veces la salida de la persona ante que haya un desgaste mayor. El tercer elemento, fíjense que el primero es no sé, el segundo es no puede, el tercero es no quiere. Y el no quiere es el que tiene que ver con la temática de la noche. El no quiere es el problema de actitud. Yo diría que estos saben, tienen todo el conocimiento y pueden. En algún momento tuvieron todo el perfil pero decidieron cambiar su actitud, obviamente marcado por un antes y un después, hechos que sucedieron en su vida, en la relación con la empresa, en el contexto donde se desenvolvían, en su experiencia personal, que mostraron otra cara de la moneda. Eran otro, son otras personas diferentes a cómo llegaron, a cómo fueron. Muchas veces nos pasa esto a los tres meses y un día, ¿no? después de la ratificación. ¿no? Las personas muestran una actitud ante los 89 días y otra actitud después de los 89 días. ¿Por qué será eso? No, Ahí pueden escribir, ¿por qué? ¿Por qué será que después de los tres meses, y ya uno lo ha ratificado al, al colaborador, mostramos una actitud diferente? El no quiere tiene que ver con el tema emocional, ¿no? Es mucho más difícil de llevarlo adelante. Yo diría que en principio, uno quiere, hay que identificar cuál es la razón. Si ya decíamos en la diapositiva anterior, es causal. Es decir, cuando alguien muestra una actitud negativa en el trabajo, en el contexto, en el área, en el puesto. Es por algo, colega, y usted como jefe, como responsable de grupo, lo primero que tiene que hacer es sentarse a hablar con la persona e investigar qué le ha pasado. En muchos casos también conviene hablar con diferentes miembros del equipo, porque no siempre las personas se abren así al jefe y le dicen, mire jefe, a mí lo que me pasó es que me hicieron un descuento en mi boleta de pago. O sea, no siempre decimos las cosas tan abiertamente. ¿no? Hay que hacer, yo diría, un acercamiento. Ese acercamiento tiene que ser contingente, tiene que ser relativamente rápido. Ese es un elemento importante para llevarlo adelante. Eh, después tenemos que ver la rescatabilidad de la persona en el tiempo, hasta qué punto se va a poder gestionar la actitud de manera positiva y, obviamente, aplicar un plan, no un plan que funcione. Vamos a hablar primero de cuáles son los factores que nos van a ayudar a saber cuando un funcionario tiene mala actitud, cuán rescatable es. No es cierto es decir, a ver, yo como jefe me voy a sentar con la persona, le voy a hablar y, y la pregunta es cuán rescatable es la persona. Por ahí empiezo a hablar y me doy cuenta que no es rescatable y que lo que tenemos que llegar es quizás a una Decisión un poco más radical, porque también estos problemas de actitud muy arraigados son complicados. Primer elemento importante que tiene que ver con la rescatabilidad de un colaborador con mala actitud es precisamente el tiempo que hace que viene mostrando la mala actitud. Es decir, a mayor tiempo, más difícil de generar una reversión, un cambio. Por eso usted como jefe tiene que ser un observador permanente de la forma en que su equipo trabaja. E ir identificando esos cambios que van habiendo en el comportamiento dentro del equipo, en la relación con los clientes, de adentro hacia adentro, pero también de adentro hacia afuera, en cada uno de los colaboradores para poder actuar en el momento preciso. Ustedes saben, como dice el argot popular, que dice: Cuando una papa está podrida en un saco de papa, después lo que sucede está clarísimo. Entonces, en la medida de lo posible, tratar de no llegar a un extremo. Y, eh, y ir viendo con los colaboradores aquellos aspectos que están afectando su desempeño y que sin duda pueden tener una solución. Yo diría que un tiempo prudencial para tratar estos temas está entre uno a dos meses, ya tres meses es un tema relativo, si, si hemos dejado que una actitud se desenvuelva eh, de esa manera durante tanto tiempo y seis meses ya es mucho tiempo, y ahí lo que sucede es que la persona lo asume desde el punto de vista de su identidad personal y le es más difícil cambiar. Segundo factor de la rescatabilidad es cuando usted empieza a hablar con la persona en esa entrevista donde le está diciendo: Oye, mira, Juan, yo he observado que últimamente no te estás comportando como debería, hay algunas cosas por ahí que no las estás haciendo normalmente, no eres el mismo de antes, Juan, y veo que los clientes se quejan y tus compañeros ya no, no se sienten bien, y uno le está diciendo: Hay que ver cómo Juan argumenta su problemática. Por eso es importante también que el jefe se calle y pregunte: Ya, Juan, te di mi percepción, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué piensas tú que está pasando? ¿Qué, qué criterios tiene. Entonces, en la medida que él se refiere a aspectos racionales, mire, el problema es que yo me presenté una convocatoria y nunca me dieron una explicación en la empresa, o mire que me han hecho unos descuentos y todo, hasta este momento no me devuelven, es muy rescatable la persona. En la medida que cuando él explique el hecho o la situación, primero que no se dé cuenta que está pasando nada, no normal, yo estoy como siempre, no ha pasado nada, uy, ahí es mucho más complicado. o... No, es que yo me siento así porque la, el clima, porque la sensación, que yo tengo la opinión, que la verdad es que nunca pensé sentirme. O sea, si su argumentación es muy subjetiva, difícilmente la vamos a poder, si no aterriza en algo concreto, lo vamos a poder rescatar al colaborador llevando adelante una gestión de las actitudes. Tercer factor de rescatabilidad: cuando la persona se orienta a comunicar del problema que determina lo que él hace. Y no se orienta a hablar del problema a través de lo que él es. Es decir, no, porque yo tuve este desempeño y mi jefe me criticó por lo que hice y la crítica no me gustó. Está bien, está hablando de conducta. Pero cuando la persona dice, no, porque la tienen tomada conmigo, que yo soy el que caigo mal, que aquí siempre me han tratado mal, que han sido justos conmigo, que porque en esta empresa la tienen tomada conmigo, ahí hay un fuerte componente de uh, personalización del conflicto. Por lo tanto, ahí es mucho más difícil de gestionar la actitud. Y esto casi siempre sucede. Cuando la persona ha mostrado problemas de actitud a través del tiempo. Estamos hablando de seis meses en adelante. Por eso no es bueno dejar que los problemas de actitud en las personas pasen mucho el tiempo y no afrontarlos y gestionarlos como responsable de equipo. Yo entiendo que muchos jefes que son muy técnicos tienen temores de meterse en estos temas, y decir, ay, no, a mí no me enseñaron a, a gestionar personas difíciles. Yo estudié en ingeniería, o estudié en el área de sistema, o estudié economía. No sé, cualquier carrera que hubiésemos estudiado que por hoy nos dicen, mi fuerte no son las personas. Sin embargo, sabemos que en la práctica tenemos un rol de liderazgo y tenemos que dirigir a la gente. Y bueno, esto se puede complicar en el tiempo. La variable o el factor tiempo es un factor súper importante para poder encontrar soluciones oportunas. El cuarto factor importante es la predisposición que muestra a la persona a querer cambiar. Como ustedes saben, ¿no? Primero la conciencia. O sea, dice, sí, algo no está bien. No tiene que decir, no, coincido con usted 100%. No, sí sé que algo no está bien. Sí sé que algunas cosas eh, no las estoy haciendo como siempre. Entiendo que hay algunos elementos que por ahí pueden caer mal. Entonces, la persona tiene un cierto nivel de conciencia. Con eso se puede construir. Y la persona tiene predisposición a cambiar. Si la persona dice, no, pero no voy a cambiar, no me pide que cambie, es mi personalidad, así siempre sido yo. Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. O sea, tenemos gente así, ¿verdad? Nacimos... Y vamos a morir de la misma manera. Y yo creo que al final, ese con esa gente no vamos a ir para adelante. Y yo creo que ahí también la rescatabilidad está muy limitada. En términos del proceso de gestión, ¿cuáles son los pasos para gestionar la, la actitud? Ya una vez que vimos de los cuatro, ahí como para tener una métrica, ¿ya? De los cuatro, la persona tiene dos o tres, es rescatable. O sea, lo podemos llevar adelante. Tiene buena actitud, no, no maneja la parte emocional, es más racional o no, eh, no maneja parte emocional y reconoce que el problema que tú vienes a raíz de su desempeño y no de lo que él es todos por lo menos que se cumplan hay nivel de rescatabilidad cómo lo llevamos adelante primero llámelo el colaborador a un ambiente privado para tener la primera entrevista la primera primer encuentro para hablar de lo que está pasando este primer encuentro donde inclusive vamos a evaluar lo que decíamos antes la rescatabilidad no ahora esto como dice ahí debe ser contingente mejor si si son unos días o máximo algunas semanas después de que hemos venido viendo el comportamiento de la persona sostenidamente en el tiempo. Segundo elemento clave: explíquele lo que ha visto como observador. Primero, entre usted hablándole lo que usted ha visto de manera neutral. Explíquele las consecuencias que eso puede traer desde el punto de vista laboral a la persona de ti que queda claro que usted lo ha llamado no porque a usted le interese entrar en un tema personal, no porque usted esté de alguna forma traspasando una barrera, sino porque eso puede tener una implicación en sus funciones, en sus tareas y en el cumplimiento de sus objetivos. Además que afecta el clima, la relación con los otros y hasta por último la imagen que se lleva el cliente de la empresa. No haga un poquito aquí el efecto espejo, ¿entiend? haga un poco el espejo, refleje usted lo que usted está viendo para que la otra persona se dé cuenta y lo pueda identificar fácilmente. Tercer elemento importante, pídale su versión de los hechos, es decir que él también diga lo que está pasando, cómo lo está viendo, si él ha visto cambio en su persona y por qué elementos está influido, y en este tercer punto es donde tenemos que encontrar la causalidad. Nunca vamos a poder resolver el problema de actitud si no entramos determinando la falla de origen, ¿no? Ahí vamos a ver la criticidad del colaborador, la actitud que él tiene ante su problema de actitud, y valga la redundancia, la actitud en la actitud negativa, ¿no es cierto? El nivel de conciencia, y vamos a poder determinar. Si, yo le decía, si, si no entramos específicamente a definir... La problemática también podemos entrevistarnos con algunos colaboradores del área, con gente con la que normalmente comparte este colaborador y por ahí entrar un poco más en el detalle de las cuestiones. Paso número cuatro: construir un plan. Ese plan hay que hacerlo juntos. Puede ser que no sea en la primera sesión, puede ser en una segunda o tercera reunión. Lo que se trata es de revertir esta situación. Él, él tiene que sentir que hay una posición de parte de la empresa de que no puede seguir continuando la problemática de actitud. Y que tiene que tener una fecha de caducidad. No podemos convivir con la mala actitud porque va a haber un desgaste en la relación y también en un costo implícito: menos venta, maltrato, pérdida de cliente, eh, pérdida de clima organizacional y que se nos vaya la gente. Es decir, un montón de gente que puede, eh, que, que, un montón de consecuencias que pueden suceder. Disculpen. Ahora, como jefe, usted tiene que involucrarse en este plan. ¿Qué puedo hacer yo como jefe? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo contribuir? ¿Qué, qué cosas están en mis manos para, para poderlo solucionar. Y todo tiene que tener de alguna forma una métrica de tiempo. ¿Cuánto tiempo vamos a demorarnos en llevar adelante este plan? Cinco, establecer un compromiso. Compromiso real por escrito. Mándemelo ese plan por mail. Asuma el compromiso. Ponga lo que es su responsabilidad, la fecha. Que el, que el colaborador lo escriba y lo mande por mail ya es una manera de asumir el compromiso. Porque ya está en blanco y negro. Él lo, él lo escribió, él lo ha hecho, él lo ha mandado. ¿No es cierto? Que no quede... En, en el diálogo porque las palabras se las lleva el viento entonces es muy importante que haya algo sobre lo cual podamos basarnos después en un seguimiento y esos seguimientos tienen que ser de ciclos cortos una vez a la semana una vez cada 10 días nos juntamos vemos el plan cómo te va estás cambiando la actitud ya estás saludando ya recogiste tu puesto ya no se tratas bien al cliente estás dando la información qué te hizo falta ¿Qué, qué te puede ayudar no sé y vamos viendo la evolución de la persona no y seis yo creo que es muy importante en este ámbito la retroalimentación el feedback de poder brindarle a la persona información sobre, de vuelta sobre su propio desempeño y cómo lo vamos viendo. Como mismo en algún momento le hicimos la observación de la mala actitud, ahora le vamos a ir haciendo observaciones paulatinas de cómo vamos viendo la reversión de su conducta a través del tiempo. Yo creo que no podemos terminar una capacitación como esta si no hablamos de lo positivo, si hay actitudes positivas a desarrollar en el trabajo. Ya hemos visto lo negativo, ya hemos visto las consecuencias. Eh, la rescatabilidad de una persona que tiene mala actitud, por qué sucede el error humano en cualquier empresa y cómo gestionarlo paso a paso si somos un mando medio o un gerente. Ahora, ¿cuáles serían las seis actitudes que hoy la mayor parte de las empresas privilegian? La otra cara de la moneda, cosas que sí debería hacer yo como ejemplo para impactar en el resto de las personas e ir generando también eh, una cultura de actitud positiva. Yo creo que las empresas que son empresas mediocres, son las que resaltan todo el tiempo la actitud negativa a nivel de mensaje. ¿Y cómo, cómo armamos una cultura, una cultura de la retroalimentación positiva resaltando estas actitudes que deben ser predominantes? La primera, evitar conflicto. Procurar no involucrarnos en discusiones que no son nuestras, eh, no echar leña al fuego cuando uno ve que hay áreas que se están confrontando, más bien aportar, colaborar, mediar en la medida de lo posible y mantener el foco en que siempre hay cosas que se pueden hacer mejor y que se pueden cambiar, ¿no? Y uno tiene que dar el mejor ejemplo. A veces cuando uno es el jefe, tenemos conflicto con otras áreas a las cuales inclusive le, le, le brindamos servicio, son nuestros clientes internos, gestionamos procesos y más bien nosotros como jefe le metemos más calda al fuego, como decimos, ¿no? En realidad lo que tenemos que hacer es un corte, sentarnos con el jefe de la otra área, ponernos de acuerdo, hacer una reunión cruzada, tener una agenda cruzada, pero mostrar una actitud positiva. Segundo elemento, segunda actitud positiva, ser optimista. Hoy en día lo que más se necesita es gente optimista, gente que ponga el foco, su mirada en lo bueno, en lo que en lo positivo que somos capaces de lograr y que puede llegar a pasar y aquí está la ley de la atracción. Centrarte en las emociones positivas todas las mañanas. Cambiar el chip de lo que recibimos como influencia a través de noticiero, los periódicos, nuestros amigos, las malas noticias que realmente hay. Los problemas de salud que realmente hay, los eventos que hemos tenido en nuestras vidas y que nos han marcado, pero que sin duda tenemos que seguir adelante y tenemos que seguir construyendo. Y hay mucha gente a nuestro alrededor que nos necesita: gente en la empresa, gente en la familia. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que ser asideros, ejemplo de continuar adelante con calidad de vida y poniendo siempre el corazón en todo lo que hacemos, poniéndole la pasión. ¿no? Concentrarnos en el trabajo hoy más que nunca y ser puntual. Dos actitudes, yo diría, muy remuneradas. Con eso el 60% del sueldo está ganado, lo demás puede no salir bien. Entonces, no llegar tarde a las reuniones, concentrarnos y sacarle provecho a cada actividad, sea virtual en el teletrabajo, sea física, ¿no es cierto?, participar activamente, no distraernos con el celular, con el chat, que ahí estamos todo el tiempo, mensajitos y no sé qué más. Ojalá que todos ustedes me estén mirando ahora, ¿no? Estén aprovechando este video y aprendiendo. A veces estamos en la casa y ya son, qué sé yo, tantas X horas y estamos viendo una cosa que la otra y como que por ahí desvirtuamos el verdadero propósito de las cosas que llevamos adelante. Entonces, estar concentrado y ser puntuales Cuarta actitud positiva, el espíritu de equipo. Se trata de trabajar bien con la gente, de la sinergia, de lo que podemos lograr, uno más uno igual tres, multiplicar nuestra fuerza. Hoy en día un buen empleado es el que tiene competencias colaborativas, el que es capaz de ir adelante en equipo, ¿no es cierto? Y tiene que ver también con la atracción, tiene que ver con el vínculo, con las relaciones interpersonales, con el reconocimiento. Felicitar al colega por algo que hizo bien, si usted es un jefe, más que todo tiene que felicitar también y reconocer los pequeños esfuerzos que después se pueden convertir en grandes resultados. El equipo campeón es el equipo que le vamos influyendo y generando la autoestima positiva a través del tiempo, resaltando los pequeños pasos para llegar después a los grandes pasos. Asegúrate de mencionar a aquellos miembros del equipo que han contribuido en ese éxito aunque no sean tan visibles. El garzón es muy visible, ¿no? Es muy visible. No es, no es necesariamente siempre el que ha hecho el mejor trabajo. En la no lo ve nadie, no lo mira nadie, está allá atrás, pero si él para y él deja de hacer lo que le toca, el restaurante no puede funcionar. Peor ahora que estamos con el delivery, ya el garzón no es tan visible. De hecho, a lo mejor ya no hay garzón y dependemos mucho más de la vajilla o qué sé yo, o dependemos mucho más del cocinero. Por poner un ejemplo, ¿no? Actitud número 5. Las críticas, asumirlas, capitalizarla, tener buena actitud ante la crítica, aunque no las dé un enemigo. Si el enemigo te apunta algo, por ahí puedes siempre sacar provecho. Más allá de que uno sepa que no todo lo que nos dicen es verdad. No todo está fundamentado con un análisis objetivo, ¿no? Pero siempre tener una, una actitud de buscar información que nos pueda servir para reinventarnos para construir algo mejor y para seguir adelante ponerse a la defensiva y lanzar ataques eso no es recomendable no entonces al final hoy en día inclusive estamos más expuestos a la crítica a clientes que tienen problemas y que van a criticarnos colaboradores compañeros del, del grupo que tienen mi problemas y están como así que uno lo pincha y, y, y explotan el jefe que está con los estados de humor entonces tenemos que ver separar las cosas me critican esto sí tiene un asidero, tiene lógica esto no lo tiene de esto me voy a aprender y voy a superarlo, esto hasta cierto punto, pero siempre tener una actitud, yo diría, de mente abierta y, y, y capitalizar todo esto y seguir adelante sin que influya en nuestro estado de ánimo. Yo creo que la crítica es parte de un proceso. La crítica es parte de la vida. ¿Cuántas veces para que nuestros hijos aprendan algo o desarrollen algo en la práctica tienen que recibir crítica con buena fe? ¿no? Una crítica también que va orientada en positivo. Y la última... Es adaptarnos a los cambios. Las cosas cambian y si no lo aceptas, estás perdido. Es decir, estamos viviendo en un momento de cambio. Las cosas son diferentes, van a seguir cambiando. No podemos hacer copy-paste del pasado. Lo peor es tratar de superponer eh, metodología, formas de comportamiento, tratar de volver a los hábitos anteriores. El momento nos lleva a una realidad diferente. Tenemos que superarnos a nosotros mismos, innovar y empezar a implementar o desarrollar mejores prácticas. Yo creo que cuando uno llega a situaciones como la que hemos llegado ahorita, no queda más que reevaluar todo lo que hemos hecho, ver qué de lo que hemos hecho es desechable y qué elementos por ahí lo estábamos descuidando, no lo estábamos mirando y cómo lograr inclusive en un proceso de transformación y de cambio ser mejores personas, ser mejores colaboradores de lo que éramos antes y llevar al éxito nuestro nuestro aporte, ¿no? Termino con una frase de Steve Jobs, eh, como ustedes saben, Steve Jobs. El ex CEO de Apple, eh, muy conocido por todo el tema de la innovación, dice, nuestra actitud marca la diferencia en la gestión del cambio. Es decir, en un proceso tan importante para las empresas como es gestionar su cambio, la actitud es fundamental y es la única forma que nos va a permitir avanzar en el mundo tan dinámico en que nos encontramos. Es decir, que si no actuamos sobre nuestra actitud, no vamos a poder cambiar y no vamos a poder avanzar. Por mucho que nos subamos al tren, capito, nos vamos a caer. Entonces, al final... Se trata de actuar sobre nosotros para tener éxito en lo que hacemos con los demás. Yo creo que eso va a tener una repercusión definitivamente importante en nuestra experiencia a nivel personal, con los seres queridos, con las personas que nos importan y también en nuestra experiencia organizacional, asumiendo un rol específicamente en el trabajo y en todo lo que estamos hoy llevando adelante. ¿no? Bueno, colegas, yo espero realmente que nuestra capacitación haya estado a la altura de sus expectativas. Hemos abordado un tema muy rico, muy amplio, así como de rico y amplio, complejo. Eh, yo creo que es un tema muy actual, lo tenemos todos, lo tenemos en nuestras empresas, en nuestras áreas, en nuestros equipos. Eh, a veces lo de los problemas de actitud somos nosotros mismos y tenemos que reevaluarlos nosotros y ver qué está sucediendo. A veces los problemas de actitud son circunstanciales, son temporales, pero sin duda dejan una huella, dejan una huella en las personas que nos rodean. Muchas veces en el trabajo afectan las funciones, afectan nuestro desempeño y obviamente la consecución de resultados. Y en el ámbito personal, pues también pueden llegar a afectar inclusive los vínculos emocionales, las relaciones que ustedes tienen normalmente en su familia y con las personas que sí son importantes en, en el contexto donde normalmente no, nos desenvolvemos. Eh, este es un taller para aplicar. Yo creo que lo más importante en ese sentido es... Eh, las posibilidades que hay de utilizarlo, cómo, cómo nos va a dar esa, esa impronta práctica que todos los mandos medios tenemos que llevar adelante y que sin duda nos, nos va a ayudar bastante para poderlo eh, canalizar. No dejo más que eh, hacerles la invitación cordial a participar eh, de nuestros talleres, a participar de eh, todas las experiencias que estamos llevando hoy en día eh, en la escuela. Eh, que ustedes puedan eh, incorporarse definitivamente y que puedan estar junto a nosotros eh, siempre con inquietud, siempre con curiosidad para poder eh, llevar adelante eh, todo lo que supone este amplio mundo de la capacitación. Un gusto tenerlos acá, eh, compartir con ustedes este momento y seguimos adelante. Gracias por todo.